¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio cultural. Esta noche el invitado especial es Salomón Gómez, director de la corporación escénica La Guagua. Vamos a hablar hoy también de su obra, la que dirige el maestro, que es El Rey Mono contra el Demonio de Hueso Blanco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan bonita y pues de hacer posible visibilizar este espacio, la corporación escénica de Pasto La Guagua, que me parece que es muy importante en la medida que estamos articulándonos para el desarrollo de la cultura en esta ciudad y en el departamento. Bueno, ¿quién es ese rey? ¿Por qué mono? ¿Y por qué ese otro demonio? Esta obra parte de una leyenda china que se llama así, ¿no? El rey mono contra el demonio de hueso blanco. Esto es una saga de estos textos que son casi como las mil y una noche. Hay bastantes aventuras de este personaje. Pienso que el mono es un símbolo del budismo, de la cultura hindú, que es donde nace esta religión. Y el demonio de hueso blanco es un personaje terriblemente malvado, con una capacidad de maldad enorme. Pero nuestro antihéroe, el rey mono, siempre lo pilla y lo distingue para que, pues en esta leyenda, el monje Tang traiga o recupere unas escrituras búdicas. ¿Sí? Y pues este personaje tiene la capacidad de transformarse en otras personas, con lo que engaña al monje Tang. Pero finalmente el rey mono logra vencerlo, a pesar de que el monje Tang lo expulsa de esta misión tan importante hacia el oeste, que es donde están las escrituras. De fondo, pues me parece que esta leyenda nos enseña es como a tener una resolución fuerte desde el pensamiento, desde el arte, desde la filosofía, hacerle frente a un suceso o un insuceso como el que estamos viviendo en este país. ¿Qué públicos han visto la obra, maestro? ¿Qué trayectoria tiene? Hace un año que nosotros venimos trabajando con esta obra. La presentamos aquí en el marco del festival que organiza la LEF Teatro. Con Pasto Teatro también la hemos presentado. Hemos visitado algunas pues festividades que se realizan en los municipios del departamento y hemos ido, fuimos invitados al Festival de Santander en Escena en Bucaramanga, un festival bastante importante, es pues de carácter internacional. Este año fueron grupos de España, de Venezuela, de Cuba, de aquí de Colombia fueron unos grupos también de mucha trayectoria, como La Candelaria, el Matacandelas, Teatro Tierra, Ensamblaje Teatro, y nosotros que estamos empezando a proyectarnos hacia afuera. Somos guaguas, usted lo ha dicho, sí, somos guaguas, y que quedamos, digamos, con las puertas abiertas, y vamos a ir a Tunja porque también nos hicieron esa invitación, y pues ahí estamos luchando, buscando apoyos, pues no solo aquí a nivel nacional, sino también internacional, porque increíblemente este trabajo a través de una ONG de Liechtenstein, eso queda por allá en Suiza, creo, nos dieron ese apoyo tan importante y trabajamos en las comunas. Es decir, creo que nuestra labor aquí en Pasto desde La Guagua es descentralizar el teatro para que pues estas comunidades que no tienen acceso a él y al arte y a la poesía, pues empiecen como a acercarse y nosotros acercarnos a ellos. ¿Cómo analiza la política de Nariño, de Pasto? ¿Cuántos demonios tenemos? ¿Cuántos monos? Ay, señorita, pienso que la cultura pues está muy vilipendiada, manipulada, ¿no? Pues porque es como la Cenicienta, ¿cierto? Aquí en Pasto tenemos un hombre como Álvaro José, que se llama él, ¿verdad? Director de Cultura. Es un hombre que tiene las intenciones más grandes y hermosas de como de ayudar,
¿cierto? Pero cuando él pretende eso, se encuentra que esta es como la Cenicienta, para utilizar ese término tan de cajón y tan trinado, pero uno siente la intención que él tiene y también como que se encuentra con la realidad a la que se está sometido desde el acto cultural, ¿me entiendes? Como desde la posibilidad que la cultura puede ofrecer y que es truncada porque la economía no se lo permite. Entonces, si queremos tener un pueblo culto, debemos invertir en esto que le llamamos cultura. Y la cultura no solamente es arte, sino que también es investigación, es comportamiento, es ciudadanía, es la posibilidad de cambiar.